Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y estamos aquí para hacer otro demostrativo más con muchas ganas para todos ustedes. En este caso les traigo un producto que les va a gustar. Se trata de una cámara Polaroid Land Camera modelo 100, la cual está muy bien. Es una cámara muy parecida, déjenme decirles, a la que utilizaron en el filme de horror titulado La Masacre de Texas de 1974, concretamente en la escena donde está el vagabundo. Es una persona que pide raite a la orilla de la carretera. Van los chicos en la van y pues ya ven que les toma una foto utilizando un modelo semejante al que están observando. Se las vende por $5, me parece, no la quieren. Termina quemando la foto y al final pues hiere con una navaja, un cuchillo a uno de los pasajeros. Y bueno, este es el modelo de cámara muy parecido al que utilizaron en esa película. En la descripción les voy a dejar el enlace de otro modelo de cámara también que es muy parecido y el cual viene bastante completo, con inclusive su flash que se coloca en esta parte. Es un flash así redondo, grande. Ahí se los voy a dejar en la descripción para que lo vean, ¿ok? Bien, pues comencemos con el demostrativo. Aquí tenemos la cámara, está resguardada en su cubierta, ¿ok? Esta es una cubierta de plástico flexible, la cual pues va a proteger la fachada principal, que en este caso déjeme decirle que esta cámara, lo que es el marco es de aluminio real, es metal real, ok. Es un aluminio pulido, la verdad luce bastante bien. Los otros modelos, por ejemplo el que van a ver en la descripción, es un cuerpo de plástico. Entonces este modelo se me hace más interesante, porque déjenme decirles, más interesante en la cuestión de que todavía usaban materiales duraderos. Ya después de este modelo empezaron a hacer los modelos posteriores en lo que es todo plástico. Ya no utilizaban metal como antes. Por ejemplo, productos de los 60, 50 para atrás era mucho utilizar metal en lugar de plástico. Ya después de ese modelo pues ya empezaron a salir puro plástico hasta la actualidad, que son productos pues desechables, ya están diseñados con un tiempo previamente fijado, que duren cierto tiempo y ya después de ahí pues ya no sirven, ¿ok? Vamos a abrirlo y así está, ¿ok? Esta es la cámara. Este cuadro que están observando, todo esto, que son en realidad dos piezas de aluminio en forma como si fuera sándwich, así como dos panes emparejados, ok, es aluminio real, lo cual lo hace, como les digo, muy suave, lo hace sentir mejor todavía, ok. Entonces aquí está la cámara. Esta parte se va a desprender, ok. Solamente déjenme mencionarles que lo que están viendo aquí al fondo es un manual original, y aparte trae un clip, que es un clip especial, se le llama el clip frío. Y por lo que he visto así a grandes rasgos, es para cuando vas a tomar fotos a color, lo utilizas el clip frío, y dependiendo de la temperatura que esté lo vas a utilizar, se tiene que precalentar, etcétera. Es como que un procedimiento que los que sepan mejor de fotografía van a saber qué onda, ok. Aquí ya quitamos el clip y vamos a poner esto por acá. Miren, este es el clip frío, ok, Polaroid Cold Clip, ok, número tanto, y tiene su propia guía aquí, cómo usar el clip frío, ok. Ahí dice, y de hecho menciona que lo tienes que, bueno, si la temperatura está a cierto nivel, pues hay que precalentarlo, etcétera. Eso es un procedimiento muy específico, ok, que no lo vamos a abordar en esto porque no es un tema, o bueno, no es un video de curso de fotografía en esto, es demostrativos, ok. De hecho, si lo tientas sí se siente helado, ok. Es un material así como que absorbe mucho lo que es la temperatura, ok. Vamos a dejar el clip por allá. Y este es el manual original, que de hecho tiene muy buena pinta,
Ok, simula como si fuera vinil, pero es propiamente el papel, el cartoncito aquí del manual. Miren, ahí está todo. Vamos a echarle un vistazo por dentro. Ok, ahí está el instructivo. La verdad está muy bien el instructivo, miren. Ahí todo bien, ok. Ahí te viene todo, todo, qué onda. Obviamente viene en inglés el instructivo. Ok. Operación, todo, mira. Todo bien, todo bien, mira. Fotos de la muy características de esa época, ok. Es como que está muy suave. Este es el manual, ok, que está excelente. Y bueno, por ejemplo, para poder quitar la tapa o la cubierta, la protección de la cámara y poderla manipular bien, vamos a tener que empujar esta lengüeta que está aquí. Es una lengüeta, la vamos a empujar hacia allá. Y al mismo tiempo que la empujamos, alzas. Listo, ok. Ya con eso zafas la cubierta. Queda la cámara libre para poderla operar sin que tenga colgando la tapita protectora. Entonces, bueno, si se fijan bien, esta cámara, por ejemplo, observa números. Aquí hay el 4, el 1, y luego por acá está el 2, y luego acá viene el número 3. Ok, es un procedimiento. Ahorita vamos a decir qué onda con esos números. Ok, siendo sinceros, la primera vez que yo manejé esta cámara, realmente como que sí le batallé un poquito de saber qué onda, cómo se sacaba el fuelle, porque si tú lo quieres así como que sacar, como las cámaras, por ejemplo, de los años 20, que las abrías y jalabas el fuelle, no, aquí no sucede así. Pareciera que fuera de esa forma, pero no, ok. Entonces aquí es diferente. Por ejemplo, esta compuerta, esta palanquita, es para tener acceso a lo que es el filme. Vamos a abrirla. Miren, vamos a abrirla. Y la verdad está muy bien esta cámara, muy bien preservada, considerando que ya, pues, de perdida sí tiene unos 50 años, fácil sí los tiene. Ok, de la década de los 70 más o menos, si no es que un poquito antes. Ok, vista por dentro. Vamos a auxiliarnos aquí con la luz del móvil, ahí para que vean. Está excelente. Estos son los rodillos. Esos son los rodillos que planchan la filmina para que salga. Ok, sería el paso número 4, que es ya lo último. Y esto, pues, se alcanza a mover. Mira, ahí está. Vamos a alzar esta lengüeta. Esta lengüeta roja que está aquí, ligeramente. Ahí está. Ya lo zafó. Y voy a mostrarles lo que es los rodillos. Los rodillos están impecables. Impecables. Pueden girar perfectamente. Miren. Ahí está girando perfectamente. Están dando vuelta bien. Todo bien. Ok. Y están impecables. Ahí está todo bien. Por este lado también, ok. Y esto es más que nada un acceso para darle mantenimiento. Estas terminales ahí también para cuestión del mantenimiento, ok. Limpieza, vamos a empujar suavemente. Ahí está, ok. Ahí hizo clic, todo listo. Aquí en esta parte te va a decir exactamente qué tipo de. A ver, ya se nos abrió aquí la. Ahí está. Aquí te dice exactamente qué tipo de cartucho vas a utilizar. Bueno, más bien en el otro. Bueno, te dice aquí lo que es el modelo Polaroid Land Camera. Ok, Cambridge, Massachusetts. Hecha en Estados Unidos. Patentes fulanas, tal, tal. Ok, ahí está. Acá en esta parte era lo que les decía para limpiar. Ahí dice to clean enlarge red clip and lift rollers with tab. Ok, es lo que acabamos de hacer: alzar lo que es la pestaña roja y alzar o subir lo que son estos rodillos. Y es más que nada para la cuestión de limpieza, ok, para que esté limpia esa zona y no vaya a obstruir, o que los rodillos tal vez se oxidaron y no giran bien, no pueda extraer o expulsar la filmina ya con la foto, ok. El cartucho exactamente va a ir
en esta parte. De hecho, viene este cartucho vacío. Entonces solamente lo vas a alzar así. Ok, y ahí está. Ok, por lo visto, quiero pensar que es un cartucho que bueno, ya vacío. Ok, pero es más o menos, más bien es la guía de cómo debe de, qué tipo de cartucho debe de traer. Ok, y aquí dice una indicación importante para todas las imágenes con este, dice, for all pictures with this pack, set light and darken control on camera and flash. Ok, bueno, esta es una indicación para lo que es este, cuando se tomen todas las fotos con este tipo de cartucho, hay que ajustar lo que es el, qué tan claro o qué tan oscuro en la parte frontal. En la parte frontal, por ejemplo, esto lo vamos a poder controlar desde ese punto. Ok, voy a dejar esto acá. Aquí se refiere a esto, tener que ajustar qué tan oscuro o claro. Ok, y aquí vamos a ver como un puntito abajo y lo vamos a tener que ajustar dependiendo. Ok, qué tan oscuro, qué tan claro o qué tan oscuro. Ok, ya. Ok, es un ajuste que te indica en el cartucho que debes de hacer. Ok, que es muy importante que hagas ese ajuste para todas las fotos que se ejecuten con este cartucho. Ok. One mark toward lighting. Ok. Y aquí dice que when cold clip is used, special lighting dark control is necessary. Ok. Cuando uses el clip frío, también dice un ajuste especial de qué tan claro oscuro se debe hacer según sea necesario. Observe las instrucciones del clip free. Ok, son cuestiones de fotografía que se tienen que analizar antes de llevar a cabo la fotografía, de ejecutar las capturas. Ok, pero insisto, este no es un curso de fotografía, solamente estamos comprobando las condiciones características de esta cámara. Es una cámara instantánea Polaroid. Vamos a ver que la lente vista desde adentro está excelente. Ok, ahí pueden ver, está limpia. Aquí no voy a auxiliar, ando haciendo magia y prácticamente pues hasta lo imposible aquí, con una mano sosteniendo la cámara y con otra alumbrando aquí el móvil. Realmente no está tan fácil, pero miren, está perfecto lo que es la lente. Aquí por dentro también está todo excelente, los rodillos, como les había mencionado, están súper limpios, impecables, están muy bien. Entonces, en esa cuestión, internamente la cámara está súper bien, ok, así como se ve por fuera. También esta parte donde va a ir el filme está perfecto. Ok, vamos a instalar otra vez el filme que va, en este caso va a ir así. Vamos a ponerlo así para que no se ande cayendo. Ok, ahí está, y vamos a cerrarlo ahora sí, listo. Ok, ahora viene otra parte que es la pila. Vamos a alzar esta parte y aquí es el compartimiento de la pila, que en este caso es una pila especial, no la tenemos obviamente, pero vamos a mostrarlo de todas formas. Este es el compartimento de la pila y aquí dice que va a utilizar la pila, ¿cuál? Número 531 de 4.5 volts. Estas pilas no estoy seguro si todavía existan, ya lo dudo, pero es el tipo de pila que utilizaba el modelo, de ese voltaje que indica. Ahí están las polaridades, pues, negativo de este lado, negativo hacia el izquierdo, positivo lado derecho. Ok, blanco es positivo, negro es negativo. Ok, son las polaridades. Aquí por ejemplo, esta terminal está impecable, está bien por dentro, todo también está excelente. Esta terminal en color negro tiene muy, pero muy ligera
así como que se sulfató un poquito, poquito cualquier cosa. De todas formas le vamos a aplicar un lubricante especial para evitar que se siga propagando el sulfato, ¿ok? Entonces, pero en sí, lo que es aquí el soporte o el bracket de la pila está perfecto. Lo que es aquí la compuerta, su sticker está también excelente, ¿ok? Entonces, ¿para qué la pila? Bueno, la pila la vamos a utilizar para lo que es la cuestión de que pueda mover y expulsar lo que es el filme, ya una vez que tomaste la fotografía, ok, con esa pila debe de expulsar lo que es el filme y debe de tener una forma de cómo jalar lo que es el filme, ok. Entonces para eso se va a ocupar lo que es la pila. En este caso el acceso a los rodillos, como dije, va a ser solamente para lo que es la limpieza, ok. Entonces bueno, ahí está listo. Vamos a cerrar esto ya, vamos a cerrarlo. Entonces, tomando en cuenta que ya tenemos el cartucho instalado y la pila también, entonces vámonos a lo que es cómo vamos a desensamblar, cómo vamos a dejar la cámara lista, cómo se abre, cómo se extrae el fuelle, qué onda con esto de los números, ok. Entonces, ya considerando que ya se hizo los ajustes de qué tan claro o oscuro, vamos a extraer lo que es primero el fuelle. Paso número uno, la flecha esta que indica hacia arriba. ¿Cómo vas a sacar el fuelle? Bien, vas a alzar esto, ok. Y de hecho, bueno, primero voy a repetirlo, perdón. Vamos a alzar primero esto porque la va a estorbar, obviamente. Esto va a ser lo que es la mirilla para enfocar qué es exactamente, qué tanto quieres que salga en la foto. Y el otro orificio va a ser para cuestiones de enfoque. De hecho está indicado aquí, a ver si se alcanza a ver, ok, una ventanilla, el view, que es solamente para observar qué es lo que vas a capturar. Ahí puedes ver a través de la ventanita, mira, por ejemplo esta pila que está acá, ahí se alcanza a ver, ahí está. La parte externa de la ventanita sí está limpia, más sin embargo la parte interna posiblemente sí le falte un poco más de limpieza, pero no queremos meternos mucho con eso porque ya ha habido veces que en lugar de mejorar esa cuestión, pues puedes dañar otra cosa o ya no queda bien. Entonces mejor lo dejamos así tal cual, solamente limpieza lo que está al alcance, ok. La ventanilla, la redonda que están observando que dice focus, esta ventanilla va a ser precisamente para poder enfocar bien la imagen. Por ejemplo vamos a poner ejemplo mis manos, por ejemplo, tú ves a través de esta ventanita redonda el focus, entonces vas a ver la imagen de repente así. Entonces con un sistema de varillaje que tiene, tú lo vas a calibrar para que esa imagen quede perfectamente alineada, porque si tú lo ves a través de focus vas a ver así, lo más seguro que vaya a aparecer la imagen así. Entonces tú tienes que regularla para que quede pues bien enfocado. Y la ventana de view es exactamente, por ejemplo, qué tanto segmento queremos o qué tanta área queremos que aparezca en la fotografía, ok. Son dos cuestiones. Ok, ya esto ya lo tenemos ya listo. Y qué más, a ver, visto desde la parte superior vemos que aparece una leyenda que dice attach flash here. Entonces vemos también una pequeña hendidura y eso va a significar que el flash, como estas cámaras no traen flash incorporado,
debía ser un flash externo. Entonces el flash tú lo vas a anclar aquí donde se miraba la hendidura. Ay, caray, ya se está, bueno, es que estaba suelto, ¿no? Ahí está, ya está trabado. Aquí donde se ve la hendidura, aquí vas a encajar el flash y lo vas a dejar ya fijo. Entonces el flash va a tener obviamente un cablecito que va a ir conectado al bloque este por un lado, ahorita los voy a mostrar. Y ya cuando esté conectado, pues bueno, ya nomás esperar que cargue todo, le das el disparo y listo, ¿no? Bien, entonces ahora sí ya tenemos esto ya listo. Lo tienes que sacar primero, ¿ok? Esto lo tienes que hacer primero. Y ahí se escucha como un clic, pero es en realidad un imán, ¿ok? Aquí tenemos el imán y aquí tenemos la placa metálica con la cual se queda fijo, ¿ok? Para que no esté haciendo esto colgando, ¿ok? Entonces, vamos, ya está todo arriba. Primero vas a alzar, ahí está, ahí salió un poquito, no sé si se alcanzó a ver. Ahora sí, extraemos todo hacia adelante hasta que escuches un clic. Ahí está, ok. Hasta ahí llega lo que es la extensión del fuelle, que por cierto el fuelle está perfectamente bien conservado. Todavía incluso, miren, brilla, su brillo natural, no tiene ningún tipo de, pues, supongamos, químico como abrillantador, algún nada de eso, ok. Su brillo 100% natural. Voy a hacer un acercamiento, miren qué bonito brilla, ok. Su brillo natural, ok. Y de hecho, ya visto en persona, se ve muy bien la calidad del vinil, el brillo, la textura, todo se ve muy bien, ok. Entonces, ahí está ya extendido. Esta pieza que está al frente es de aluminio real también, aluminio pulido, ok. Aparte que le da una buena apariencia, lo hace ser más duradero, a diferencia del plástico, en dado caso que se llegara a caer o golpear, pues no se va a quebrar, ok. Es garantía de que va a durar más, ok. Esta palanquita azul que vemos aquí abajo va a ser para establecer lo siguiente. Esta cámara está interesante por esa cuestión, ya que otros modelos no la traen. Por ejemplo, con la palanquita azul vamos a poder seleccionar, por ejemplo, si son fotografías a color y si son fotografías en blanco y negro. Para cada caso va a ser escenarios distintos. Por ejemplo, ahorita déjame echarle la luz con el móvil. A ver, ahí se, creo que sí se ve bien. Ahí está. Vemos que aparecen dos cuadros azules y en la parte superior es un cuadro rojo y un cuadro en color negro, ¿ok? Entonces, los dos cuadros azules quiere decir que ahorita estamos en el modo, día, bueno, sol radiante o día nublado. Y también es, bueno, also with for flash, también se puede usar para flash. Eso solamente es para utilizar cartuchos a color, pero si utilizas cartuchos blanco y negro va a ser para interiores sin flash, ok. Ambos casos ahí tienen los escenarios para cada uno de ellos. Pero por ejemplo, si nosotros cambiamos aquí con la palanquita azul, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Y ahora ya cambió. Ya no están los dos azules abajo. Y ahora es, se ha activado para cada uno de ellos día soleado. Bright sun only. Solamente día soleado. Y esto para en blanco y negro. Para exteriores o flash. Ok. Visto desde otra manera, para que mejor quede explicado esto, vamos a mover la cámara. Y por ejemplo, ahorita estamos seleccionados en, a ver, quedamos en día soleado, ¿no? Día soleado. Vamos a hacer el acercamiento aquí a la lente.
Le voy a echar un poquito la luz para que se vea mejor. Y ahí ven, por ejemplo, que el orificio donde va a entrar la captura, donde vamos va a entrar la luz, está reducido, no está totalmente. Miren, por ejemplo, si yo le pongo, vamos a ver, si yo cambio esa cuestión, es que va a ser un poquito aquí medio difícil a una sola mano, la verdad. A ver, vamos a ver si aquí, a ver si aquí se puede observar mejor. Ok, por ejemplo, días soleados, ¿no? Entonces no ocupa que entre tanta luz, al contrario, necesita cerrar más el orificio para que no vaya a salir blanca la foto, ¿ok? Vamos a cambiarle ahora y vamos a ponerle en lo que es, a ver, ahí se queda fijo. Vamos a cambiarle lo que es días, pues días nublados o con poca luz o interiores. Entonces ahí ya el orificio donde va a entrar la imagen ya está más abierto, precisamente que necesita entrar más luz, ¿ok? Entonces, a ver, déme un segundo aquí, voy a sacar a mi mascota. Déme un segundo. A ver, seguimos, nos quedamos en que, ok. Aquí, por ejemplo, como está seleccionado el modo nublado o con poca luz, necesita estar más abierto para poder que capture bien la imagen. De lo contrario, si fuera el día muy soleado o con mucha luz, necesita cerrar más para que no entre exceso de luz y vaya a salir pues prácticamente revelada o blanca la imagen, ¿ok? Entonces, ese es el ajuste que se hace con esta palanquita. Y lo confirma en el cuadro que ya les había mostrado hace un momento. Ok, dependiendo si vas a utilizar filminas a color o filminas en blanco y negro, ahí tienes los escenarios en los cuales puedes aplicar cada ajuste. Ok, entonces aquí queda. Ahorita estamos, por ejemplo, en un escenario con mucha luz o exteriores. Ya ven, tomas una foto en un fuera de casa o fuera de tu oficina, de tu espacio. Entonces va a haber mucha luz, obviamente. Ok, si es de día, pues sí va a haber un montón de luz. Ok, entonces queda claro eso. Para eso es esa cuestión. También en esta parte de abajo vemos que dice una parte, a ver, no sé si se alcanza a ver también. Vamos a levantar la luz a ver si lo alcanza a distinguir. Va a brillar mucho también. Bueno, el chiste es de que acá abajo tiene una leyenda que dice Film Speed. Entonces eso va a ser precisamente, ahí está, Film Speed, no sé si se alcanza a ver. Muy apenas, Film Speed, ok. Es como un reloj también con el cual vamos a poder cambiar las aperturas. Mira, por ejemplo, aquí ahí cambia otra y está más cerrada. Esta que está más cerrada es una velocidad 3000, ok. Ahí cambia otra y esta es una velocidad de ¿qué? 300, ok. Y va cambiando, esta es de 100, ¿qué? 150. Que está un poquito más abierta, 75, ok. Los que saben de fotografía sabrán mejor a qué se refiere eso, ok. Igual, insisto, este no es un curso de fotografía, estamos solamente exhibiendo cómo es que está diseñada esta cámara. Entonces, bien, ya teniendo el fuelle extendido, los visores ya listos, considerando que ya está una filmina ya instalada, su batería, todo, considerando todo lo anterior, vamos a ir entonces qué onda con los numeritos, ok. Por ejemplo, aquí está el número 1 y de este lado también está el número 1, ok. Y si lo ves desde la parte superior, aquí va a estar una flechita y va a indicar tres opciones: una donde está el muñequito más cerca, el otro más a cuerpo entero con
capacidad aparentemente de dos personas que aparezcan en la fotografía, y aquí va a ser una toma ya más en general, más tipo panorama. Entonces aquí lo que vas a tener que hacer es, con este sistema de varillaje, aquí apoyas tu dedo acá también, y vas a hacer esto, vas a estar recorriendo. Mira, voy a tratarlo de hacer de esta forma, así. Voy a estar recorriendo de un lado para otro, ok, dependiendo qué es lo que se requiera. Entonces, si tú por ejemplo observas a través de la mirilla, la que dice focus, tú vas a, cada vez que tú recorras esto, vas a ver por ejemplo que el objeto se desencuadra y se desenfoca y se vuelve a enfocar, ok. Esa es una. Y también vas a cambiar esta cuestión si la fotografía es por ejemplo más cerca, o si es así como que más abierta, o de plano es una fotografía así como que un paisaje en general, ok. Eso es lo primero que se tiene que hacer, establecer esa cuestión del enfoque, el tipo de fotografía que vas a dar. El segundo paso, ok. Bueno, el primer paso, siempre me, la verdad, siempre me sacan de onda esto, ¿no? A ver, el primero era precisamente destrabar esta cuestión hacia arriba. Ese es el primer paso. Vamos a corregir. El segundo paso es esto, lo que les acabo de explicar, de recorrer para tener el encuadre y el enfoque correcto. El tercer paso sería dar la cuerda, que en este caso sería hacia abajo, ok. Ahí está lista. El cuarto paso, que malamente no sé por qué el 4 está aquí, sería ya disparar, ok. Y otra vez, ok. Pero por ejemplo, si vas a tomar o hacer una toma diferente a la que hiciste previamente, si sí tienes que manualmente hacer esta cuestión, ok. Ahora, en las cámaras actuales, y en las no tan actuales, estamos hablando por ejemplo de las cámaras que salieron en los 90s, que son muy muy solicitadas, de hecho, que son cámaras de 35 milímetros compactas, que ellas solamente apuntabas, disparabas, y ellas ya hacían precisamente esta cuestión de hacerle el autoenfoque, el encuadre, todo exactamente hacían, ok. Entonces ya no tenías que hacer esta cuestión de hacerlo manualmente, ok. Entonces primero tenías que enfocar, mira, enfocarlo manualmente, y está un poquito durito, no, o sea, es dureza normal, ok, porque es mecánico, así trabaja, de hecho no está oxidado nada, el varillaje está todo bien, pero es un ajuste que se siente ligeramente así durito, cualquier cosa, ok. No es una falla del equipo, así son estas cámaras. Tenías que enfocar, darle la cuerda y darle el disparo, salía la fotografía ya por este costado. Y ya dependiendo, por ejemplo, si la fotografía era color, y dependiendo la temperatura, tendrías que usar el clip frío que está en esta parte, ok. Y a ver qué más se nos pasa por aquí. Bueno, para guardar la cámara, vamos a tener que presionar una de las costillas. De hecho, aquí te dice, en esta costilla te dice press to close, ok. Entonces vas a presionar, ligeramente presionarlo, y va a dar de sí, va a recorrerse, ok. Entonces, por ejemplo, se acuerdan que para extraer el fuelle hasta donde hace clic, hasta ahí, ok, ya no se puede bajar. Y para volverlo a guardar es presionar la costilla ligeramente, ya lo destrabas, vas bajando y ahí queda ya trabado. Ya no se puede soltar el fuelle, a menos de que tú vuelvas a levantar esta palanquita. Ahí está, ok. Entonces, de hecho, esta cámara, déjenme decirles que prácticamente se siente como que nunca la usaron. Es como que nomás la compraron y
No sé, hicieron algunas tomas, no le dieron mucho uso, la verdad. Ahí está, mira. Ya, por ejemplo, con el uso puede soltarse más. Ok. Y ahí está, ok. Ahí lo guardamos. Guardas esto. Ok. Y a ver. Ok. Ya nomás queda lo que es enganchar la cubierta, que aquí tiene el clip. Este clip va a agarrar exactamente en el filo de esto, ok. Listo, desde este punto será así. Lanzamos el clip y aquí donde queda en medio, ahí está ya listo. Voy a bajarlo. Ahí está, ok. Todo entra normal, nada es forzado, todo debe de caer por su propio peso y ensamblar correctamente sin necesidad de forzar, ¿ok? Entonces ahí está guardada la cámara. Esta correa que estamos viendo, que es de cuero, es original, está todavía muy bien. La verdad, la cuerdita esta está muy bien. Y bueno, vamos a guardar aquí su instructivo, ¿ok? Que ya se los mostré. Alzamos el clip, ya listo. Está, volvemos a cerrar y ya está, listo, ok. Entonces, esta es la cámara Polaroid. Y de hecho, a ver si era la, me quedé con la duda. Automatic Land Camera Automatic 100, ok. Ese es el modelo. Ahí está, Automatic 100 de Polaroid. Que la verdad, pues es muy parecido el modelo que utilizan en la película de Masacre de Texas de 1974, en la escena de los chicos que van en la van. Le dan el raite al sujeto que se encuentra en la carretera y pues bueno, okay. Pues ahí lo tienen. Esa es la forma como funcionaban las cámaras instantáneas de la década de los 70s, que es donde más Polaroid tuvo su aparición y su punto máximo de ventas de este tipo de cámaras, okay. Lo único en lo personal que pues no me gusta de esto es la cuestión de tener que enfocar, pues ese mecanismo de enfocar, ajustar la imagen, pues sí, como que se pierde un tiempo y pues bueno, todo eso ya en lo futuro ya fue ya ahorrado con otros modelos de cámara. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Si es así, por favor, no se olviden de darle un gran like, suscríbanse, comenten, compartan y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Que de hecho, terminando este video, tenemos otro video más que voy a grabar de una radiograbadora muy suave de Sony y dos grabadoras de voz digital, ¿okay? Ahí para que estén al pendientes. Les agradezco mucho a las personas que se han suscrito, las personas que comentan. Hay muchas personas que dicen que tienen sus aparatitos todavía funcionando como radiograbadoras, videocámaras. La gente que de pronto escribe y no sabe cómo funcionan ciertos aparatos. Escriban, ahí estamos para de repente, si nosotros sabemos qué onda o cómo funciona, pues con mucho gusto ahí les despejamos las dudas. Y si no, pues también le vamos a decir que en cierto caso no podremos, o no tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero la mayor parte de las veces sí vamos a poder estar ayudándolos, ¿ok? Entonces, les agradezco mucho. Yo soy Gus Walker. Les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias. Cuídense. Que estén muy bien. Hasta luego.